como va cargando más allá. ¿Qué onda, amigos? Pues esta es la segunda parte del video de los tabiqueros de San Vicente Chicoloapan. Y bueno, pues no pudimos grabar todo completo. Y subimos una parte y ahorita ya, bueno, fuimos a grabar y todo eso. Y pues lo que hizo falta es como ver cómo desarmaban todo, cómo empezaron a desarmar toda la estructura. Y ya lo vamos a, ya lo grabamos, vean el clip. Y también pues sí, faltó poner cómo están quemando, cómo están echándole lumbre ahí al horno. Y grabamos otras cosillas ahí para que vean el video completo. Dejen su like, suscríbanse y dejen un comentario, una lagartija, un no sé, ahí lo que sea. Un hola, qué onda. Compartan el video y muchas gracias. ¿Sabes qué pensaba, jefe? Que era la estructura y nada más la llenaban. Desarman todo el cuadro, ¿va? Ese tabique lo va a aventar allá abajo, lo voy a ir acomodando. Sí. Pero como que seleccionando. ¿Qué es lo que selecciona? ¿El color? ¿Cuál es el tono que debe de ser adecuado? Este debe de ser, vamos a bajar, color naranja. Ajá. Sí. ¿Y entonces ya está separado o está más colorido, se podría decir? Ajá. Este está un poco descolorido, este ya está más quemadito. Ajá. Entonces lo separan por secciones. Sí. ¿El de abajo es el que sale más quemado o sale también normal? Más quemado. Más quemado. ¿Y ese que también lo separan por secciones? Ajá, también secciones. Empieza con manaditas. Ajá, ¿que son de cuántas? Que pueden ser de 5, de 6, dependiendo. Sí, digamos, que aguante. ¿Sí? Pues ahorita vamos a echarle unos tabiquitos para abajo. Vamos a ver si la armamos o no. Que le da el botón. Yo no voy a cargar así porque... Así como pueden ver, la bajada está bien perra. Y la neta, como va cargando más allá, se siente la bajadita. Ya llega el cierre y acá los coloca. Pues yo en este caso, como lo traigo acá, ya nada más lo subo, ¿no? Sí. Ya un perro le puse el costalito. Aquí. No, ya nada más. ¿Qué pasó, loca? ¿Empezó cargando varios? De poquitos, de poco. ¿Y esta qué es lo que contiene? ¿Es un costalito? ¿Hace puro costal, va? ¿O también tiene esponja? Esponja. Una esponja. Y este es el que se pone en la espalda, ¿no? Sí. ¿Y cómo inicias el fuego? Primero la arreglamos y luego ya la echamos leña y le prendemos con un encendedor y listo, porque poquito va agarrando. Ya cuando tiene brazos, pues ya nomás le vas a echar y ya va a ir solo. ¿Y ahí con el machete estás cortando qué es esa tela un o trapo, un trapo?
Ya pues, después veo que la enredas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda entrar en el hueco. ¿Para que entre hasta el fondo? Ajá, o en el hueco. Nada, papá. Se queda acá afuera. Bueno, pues anteriormente podíamos ver que tenían una piramidita aquí así. Ahí tenían, como en el otro video podemos ver cómo estaba la piramidita así. Y pues ya consecutivamente fueron, como podemos ver, fueron bajando los tabiques así. Ahorita les voy a poner un clip ahí en donde pueden ver cómo empiezan a bajar los tabiques. Y por lo que veo, allá abajo empezaron a sellar, porque anteriormente pues estaba toda el área cubierta con láminas y pues tenían lo que le estaban echando ahí para prender el horno, y lo sellaron con barro. Ahí están los huecos sellados y pues ya ahorita lo que están haciendo es sacar el tabique. Pues ya estamos entrando aquí a donde hacen. ¿Qué son, jefe? ¿Las ollas? ¿Se conocen como ollas de barro? ¿Macetas? Macetas. Macetas de barro. Macetas de barro. ¡Hola, América! Buenas tardes. ¿Ahí qué estás realizando, bro? Ah, le estoy echando polvo al barro. ¿Polvo? Ajá. ¿Pero qué es este...? ¿Cómo se conoce así como polvo, pero qué es? Sí, es barro, ¿no? Ah, ¿es barro? Se supone que uno es en granzón y este, ajá, es en polvo. Ah, ya, ajá, y lo estás echando. Ajá. Y una vez que... ¿qué haces eso? ¿Lo remojas o lo revuelves? Sí, ahorita ya estaba remojado, pero como me pasé de agua... Ah, ya. Un poquito, ¿cómo te diré? Como... muy aguado. Muy aguado. Ajá. Entonces estoy echando polvo para que endurezca y ahorita ya lo voy a empezar a echar borra. Ajá. Para poderlo pisar y ya. Ah, ok. ¿Y este también lo haces como los tabiques, descalzo? Sí. Ah, vale. Sí, como los tabiques. Y... no, más que los tabiques nada más ocupan puro asadón. Uh-huh. Y nosotros no, nosotros lo revolvemos con la borra y ya después lo pisamos. Y una vez que empiezan a tener la, pues, la mezcla ya lista, ¿qué es lo que, cómo realizan las macetas? Déjame ver si alguien está haciendo maceta, los montes. Pero déjame ver si alguien está para poder hacer la maceta. Ajá, estos entonces son los moldes. Ajá. ¿Y estos los mandaron a hacer o se los reventaron ustedes? Pues casi la mayoría los hicimos. Sí, hay uno que otro que se mandó a hacer. ¿Y entonces estos, cómo son los moldes? O sea, ¿esos los empiezan a girar? ¿Hacen la masa y empiezan a girarlo? No, haz de cuenta que ahí están los tornos y este se pone en el torno. Ajá. Y con el mismo barro se extiende el barro en la mesa. Uh-huh. Y ya después, ya que está extendido, lo metes adentro del molde. Ya le empieza a dar forma así como está el molde. ¿Mojas el molde? No, sí. Así. No, porque si lo mojas ya no sale. Se queda húmedo y no sale. Entonces ya el otro día ya lo que hace es vaciarlo. Allá están trabajando así. Mira, te digo, si quieres, allá están haciendo la maceta para que si quieres te des un... Pues vamos a pasar para allá. Sí, gracias, En el molde. Ah, sí, es como la meten en el molde, bro. Se estira primero y se mete aquí. Ajá. Ya se le queda la forma. Ah, va, ¿y esta ya las pones en el sol? No, esta todavía se le da el pulido. ¿Con qué lo pulen? ¿Con agua? Sí, con agua. Sin consultar el buro de crédito. Buenas tardes. Tu dinero está protegido por los más altos estándares, ajá, de seguridad. ¿Ocupan la cuña? ¿El qué más? La cuña. Ajá. Y un plástico. ¿Un plástico? ¿Cualquier plástico? No, tiene que ser uno que... Ah, que más o menos como una cuña también, ¿no? Sí. Pero en plástico. Ajá. Un recortador con lo aquí de la boca y con lo que se le echa el agua. Ah, ya. Y el lodo. Y entonces la esponja es con la que empiezan a hacerle... Sí. Ah, vale. Y ya están haciendo la masa.
Sí. Buenas tardes. Así es, cuando ya saben, ya están pidiendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a la pule, cuando sale del molde. La cuña, el plástico, el recortador y la esponja y el lodo. ¿Cómo ven? Y así queda así, ya hasta que se pongan duras. ¿Pondría la cámara aquí? No, que si no, me van a cachar. No, pues pasa el video, ¿eh? Sí, Simón. ¿Y este lo dejas secando aquí o sí, lo sacas se al sol? Se queda ahí, se saca al sol. ¿Cuánto tiempo lo sacas? Como unas 5 horas, ¿no, chaval? Son 6, sí, en el sol. 6 horas. Sacándola así verde. Así como está. ¿Así como está? La sacas al sol y hay que estarle dándole vuelta. Ajá. Para que se vaya secando. Para que más o menos empiece a tomar ese color. Ese color. Si no la quieres sacar, aquí la puedes dejar, pero que tarda 8 días. Ah, ok. Después de ahí se mete al horno y salen así cocidas. ¿Tienden a tronarse de repente? Sí. ¿Cuántos más o menos? En sí casi son de siempre de 20 a 30 piezas las que se revientan. ¿Y ese material ya no lo puedes reciclar? Sí, sí se recicla. Digámoslo así, como esta. Digámoslo así que se nos pasa, quedan feas. Pero esto en sí son para espejear. ¿Cómo espejear? Se le echa yeso y se le pone espejo. Es cemento con yeso. Ah, ya las macetitas que traen como cachitos, ¿no? De espejo. Y son esas. Ah, va. ¿Y cuánto vale una maceta? Dependiendo. Depende del tamaño. Si hablamos de esta taza o el bollo, digámoslo así, este bollo, sí. Ese te vale 40 pesos. Si te hablas de esa, te vale 30. ¿Cuál de esta? Esa es taza. 30 y 40. Ajá. Y ahí hay más grandes. A ver, vamos. Cuando se saca el sol, allá afuera. Y entonces dice que las va volteando, ¿no? Sí, para que les vaya dando parejo el sol. Acá donde está lo más negrito se les va. Ya en esto pues ya está. Ah, y ya se empieza a ver, ¿no? El color. Sí, ya. Ya nomás es aquí donde están los negritos. Y esas ya después de que ya están secas y todas las venden así, ya como quedan en el tono o algunas no, las pintan, ¿no? Pues depende, hay unas que piden el color original. Ajá. Pues ya se mete aquí al horno. Este es su horno. Sí, se meten aquí al horno y por abajo se le echa la lumbre. Ahí podemos ver que. Sí. Ve. Ahí podemos ver que. Y sí está caliente, carnal. Pues apenas ayer le echaron lumbre. Sí, mira. Aquí podemos ver que ya están pues apilando las macetitas. Tanto pequeñas como grandes. De un lado acomodan las pequeñas y del otro acomodan las grandes. No, pueden ir adentro, pero apenas aquí la verde, la que está verde. Y de hecho ahorita me metí, miren, hay huequitos y se siente, está bien machín el calor. Me comenta aquí que ayer lo prendieron y tal vez puede ser por el sol igual, ¿no? Sí, ¿y cómo le echan el fuego? Por abajo. Ah, ya, va. Se echa material. Un desperdicio, como micra, se ve, se le echa leña. Todo esto se le echa. Aquí es donde le echan lumbre al horno, sí. Dices, ¿no? Una pregunta, jefe. Sí. Ese para iniciarlo de cero, ¿cómo empieza a darle forma a usted? Con el molde. Con el molde. ¿Sube usted el molde allá arriba? Ahí donde está. Ahí donde está y empieza a qué? A ponerla. A poner el lodo por dentro. ¿Y con la mano es con? Con la mano. ¿Y ahorita qué está haciendo? Puliéndola. ¿Y cuántos, digamos, de esta, cuántas saca? De esas. Porque hace diferentes, pues, moldes, ¿no? Diferente, todo. ¿Son todas las que se ha reventado usted, jefe? Sí. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí, jefe? Yo llevo poco. ¿Más o menos? Yo apenas empecé, yo ¿Y no es difícil entonces aprenderle? No. Bueno, cuando quiere uno, cuando se lo propone uno, pues se aprende más rápido, pero si no, pues no le agarra. No anda. No
¿Tú me andas dando el tour? ¿Y cómo te llamas, carnal? Juan. ¿Te llamas Juan? Sí. Mira, ya salen así, de ese color. Esas son las que dices que van abajo, ¿no? Las tapitas. Sí, esta. Se pone así, así. Con el listo. Así para que él le eches el agua y ya queda ahí todo. ¿Cuántos años tienes, Juan? Yo, 14. ¿14 años? Ya salen todos sus modelos. Y digamos, estos más sacan, tienden a sacar más grandes. Sí. Ese, por ejemplo, ¿ese 81 es el precio o...? No, es la cantidad. ¿O es la cantidad de piezas que tienen ahí? ¿Y esa cuánto vale? Digamos, esa grande. Esa grande, así en sol, así como está ahorita, está en 200. 200 baros. Sí. ¿Y pintada? ¿Cambia el precio? Sí, porque... Pues, ¿qué sube? Unos 100 pesos. Unos 100 pesos, como sí, 350 pintada. Ya más o menos, ¿no? Dependiendo de qué quiera el cliente. Ajá. Y aquí podemos ver, pues, ya tienen todas las macetitas. ¿Y viene la gente hasta acá a meterse, sí, a comprar las macetas? ¿O ustedes también por parte distribuyen? Digamos, por ejemplo, aquí, en el Aurrera de aquí, hay gente que vende plantas. Sí. He visto que venden plantas. ¿Ustedes no hacen negocio con ellos o así? Luego sí vienen. Ellos vienen directamente. Sí. Entonces, ¿la gente puede venir aquí y adquirir productos, sí, a mayoreo o menudeo o cómo? Sí, como sea. Ah, va. Pues ya saben, si quieren una macetita para sus plantas, para su mamá, este 14 de febrero pueden regalarle una macetita. Y pues, ¿sí? Obsequen algo a sus jefecitas. O igual si están viendo este video, señoras o papás, a los jefes también les gustan las macetas, ¿sí? Y pues, aquí pueden venir, si viene el jefe, viene a preguntar por el ladrillo para hacer una fachada o algo así. Y ya también, pues, de paso una macetita para la esposa y así. Aquí, como podemos ver, ya también le empezaron a echar más carga. ¿Cuántos camiones llenan al día, jefe? ¿Dónde? ¿Cuántos camiones se revientan al día? Dependiendo. ¿Ahorita cuántos llevan? Dos con este. ¿Con el primero que se fue y este ya es el segundo? Segundo. ¿Y así en el trayecto de los días que ha chambeado aquí, cuántos camiones han llenado al día, jefe? Cuatro. ¿Cuatro nada más? Pues gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos, muchas gracias. No olviden compartir, dejen su like. Un saludo para mi amigo Juan que me dio el tour y para todas las personas que salieron adentro del video y otras personas que pues también fueron parte de algunos conocimientos de ahí. Muchas gracias y les agradezco su tiempo. Hasta luego. Esperen un próximo video en estos días, en este mes, algo así.